Aquí comienzan los 60 minutos más candentes entre invitados y su conductor en Hablando Claro con Javier. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa Hablando Claro con Javier. Mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente del Centro de Colombia que les da la bienvenida a este espectacular programa. Iba a decir estos 60 minutos, pero pues se suponía que lo íbamos a hacer de 2 horas, o sea, de 120, pero creo que ya no. Tenemos, o sea, para el día de hoy estaba invitado el señor alcalde, el ingeniero César Arturo Alzate Montes. Hace más o menos una hora me llama su jefe de prensa y me manifiesta que por cuestiones de fuerza mayor, el señor alcalde no nos puede acompañar en el día de hoy, que se va a conectar vía internet con nosotros para estar con nosotros y explicarnos un poco el por qué no nos puede acompañar directamente. Así que en breves instantes, yo me imagino que en pocos minutos estaremos conectados con César Arturo Alzate Montes para que nos dé la explicación, el por qué no nos acompañó en el día de hoy, ya que me había confirmado desde el sábado pasado. Ayer se hizo la publicidad de que venía el señor alcalde, la gente estaba muy atenta al programa en el día de hoy. Hoy volvimos y replicamos la información que venía el señor alcalde, pero pues vuelvo y repito, hace una hora su jefe de prensa me llama y me manifiesta que se le ha presentado un inconveniente y que por eso no nos podía acompañar, pero que iba a conectarse digitalmente para darle la explicación a todos los televidentes de Hablando Claro con Javier. Como les digo, mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente del Centro de Colombia y me siento muy orgulloso de serlo. Y quiero agradecerle a dos grandes canales que me permiten llegar a sus hogares, que son los canales Visión Dorada y el canal Megavisión. Con Megavisión estamos llegando ya a Puerto Salgar, Cundinamarca. Saludo cordialísimo para todos los amigos de Puerto Salgar, Cundinamarca, que hasta ahora nos ven. Ténganlo por seguro, me han estado llamando de Puerto Salgar, Cundinamarca, y les digo y les repito, ténganlo por seguro que voy a tratar de tener aquí a el ingeniero Maldonado, el alcalde del municipio de Puerto Salgar, porque harta tela que sí tenemos que cortar con el señor alcalde de Puerto Salgar. Tenemos muchas cositas para decirle al alcalde Maldonado. No sé si es que de pronto no le gustan los medios de comunicación, alcalde, desde aquí le hago el llamado, pero recuerde que usted se le debe a la gente, a su pueblo, a su municipio, que fue el que lo eligió, así que muy pronto estaré por allá tocando la puerta de su despacho para que venga y nos acompañe. Entonces, saludo cordialísimo para todos los amigos de Puerto Salgar, Cundinamarca. Como les decía, el señor alcalde César Arturo Alzate Montes no viene en el día de hoy, entonces el programa estaba de 4 de la tarde a 6, íbamos a hacer un especial con él, pero al no venir, pues entonces tenemos como invitado de la alcaldía municipal. Rápidamente lo contactaron, como dijo él, me cogieron a quemarropa, y hemos invitado al señor de Espacio Público. Él es Víctor Sanabria Zúñiga. Víctor Zúñiga, que nos va a acompañar porque uno de los temas que iba a tocar, o uno de los grandes temas que iba a tocar con el señor alcalde era eso, espacio público. Entonces vamos a hablar con él. Víctor, muy buenas tardes, bienvenido a Hablando Claro con Javier. Buenas tardes, Javier, un gusto estar aquí acompañándolo el día de hoy. Bueno, Víctor, a quemarropa, ¿no? ¿Le tocó? tocó venir sin previo aviso. Bueno, Víctor, con usted vamos a hablar mientras se comunica el señor alcalde, porque yo sí quiero, y de antemano yo sé que en la alcaldía municipal nos ven y el jefe de prensa en este momento nos está viendo, ellos siempre mantienen pendientes de Hablando Claro. Yo sí quiero que el señor alcalde se comunique y le dé las excusas respectivas a todos los televidentes que lo estaban esperando en el día de hoy. La gente estaba esperando al señor alcalde en el día de hoy y sí me gustaría, vuelvo y repito, que se conecte con nosotros y le dé las respectivas excusas.
Víctor, ¿cuánto en el cargo? Desde el 1 de mayo del 2020. O sea, llevamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, iniciando octubre. Y, o sea, 5 meses, 6 días. Bueno, ¿cómo ha sido ese balance de estos 5 meses, 6 días, Víctor? Un trabajo muy fuerte, muy comprometido. Como todos sabemos, espacio público es un trabajo muy complejo. Es la parte que la administración no la ve como con la cara bonita, la comunidad, pero es un trabajo muy comprometido, donde prestamos un servicio muy social, muy comprometidos con la normatividad, con la transformación del municipio, con poder ayudar a las personas. Entonces, todos saben que es espacio público. Muchos de pronto desconocen el trabajo tan duro que es, porque sí conozco de plano cuál es la situación que se vive ahí. Pero entremos en materia, y era uno de los grandes temas que tenía yo para tocarle al señor alcalde, y es lo que ha causado un alboroto en nuestro municipio, y es la situación que se vivió en Pancoger. Sale en redes sociales, aunque no soy de los de creer en redes sociales, sale el atropello que supuestamente está teniendo la alcaldía municipal, más exactamente la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional, desalojando a algunos que viven en Pancoger. Manifiestan que después de haberles dicho que no, que en campaña fueron y les pintaron pajaritos en el aire, le dijeron cualquier cantidad de promesas y ahora ya van a tumbar. ¿Cuál es la situación para ustedes en este momento? ¿Cuál es la situación real que se está viviendo en Pancoger? ¿Por qué tomaron esas decisiones de ir a tumbar lo que se ve en el video? Javier, yo quiero aclarar que no son decisiones que hemos tomado, es un trabajo que desde un principio hemos venido realizando. Están prohibidos los nuevos asentamientos, están prohibidas las nuevas invasiones. No estamos despropiando a las personas de las viviendas, eso es totalmente falso. Eso lo han creado las redes sociales, es un paradigma que han creado. Nosotros, por lo contrario, desde que la administración del ingeniero César Arturo Alzate Montes tomó esta responsabilidad, nosotros iniciamos un trabajo serio, seguro y con un compromiso total con la comunidad de Pancoger y Alameda. Nosotros, desde el 1 de enero, arrancamos un trabajo comprometido con todos. Creo que somos la primera administración que colocamos 5 o 6 personas, 6 gestores sociales, única y exclusivamente para trabajar en Alameda, para hacer mesas de trabajo. A un principio de año arrancamos con una caracterización para tener una identificación de la problemática que está viendo Pancoger y Alameda. Arrancamos un trabajo con Macunao, entre espacio público, control urbano, la Secretaría de Gobierno, toda la administración totalmente comprometida con los gestores sociales, con la Secretaría de Salud, donde hicimos una caracterización para partir de un principio del problema y llevar una trazabilidad de todo lo que se venía presentando y lo que vamos a hacer. En esta caracterización pudimos identificar alrededor de 1.370 familias, las cuales hicimos trabajo social con ellos, socializamos y creamos un decreto, el cual ya existía, pero era un decreto nuevo que sacó el alcalde, el 17 de marzo del 2020, en el cual se disponía a las personas que, una vez hecha la caracterización, una vez hecho el inventario de las personas que hay en Pancoger y Alameda, no podían haber asentamientos nuevos, no podían haber más compra y venta de lotes, no deben haber más invasiones, no deben haber mejoras de viviendas. ¿Por qué no haber mejoras de viviendas? Porque la gente no está construyendo encima de los humedales, no están respetando los humedales, están simplemente invadiendo espacios públicos donde la normatividad no es la administración, es la normatividad urbanística que no nos deja construir, porque es un daño al medio ambiente. El municipio está demandado por daño y afectación al medio ambiente. Entonces, lo que estamos evitando en estos momentos son los nuevos invasores. Nosotros no estamos retirando a la gente que está caracterizada, no estamos retirando a las personas antiguas, todo lo contrario, lo estamos apoyando, estamos haciendo mesas de trabajo con ellos, estamos haciendo unos trabajos sociales, estamos haciendo trabajos agrícolas, estamos recuperando espacios públicos. Hace 15 días hicimos un trabajo en Pancoger, donde hicimos la limpieza de humedales, y es increíble, alrededor de 1 tonelada de basura sacamos de un humedal, muebles, sillas, electrodomésticos obsoletos,
la gente los tira al humedal, los tienen una mala conducta respecto a los humedales y no cuidamos el medio ambiente. Aproximadamente 2 días limpiando los humedales sacamos casi media tonelada de basura, es increíble. ¿Cuántos tenían ustedes en este momento, o sea, caracterizados, censados en Pancoger? O sea, porque es que hasta donde tenemos conocimiento, el video que vemos en redes sociales es de alguien que ya estaba en el censo. O sea, ¿cuál es la problemática ahí? Porque hasta donde tengo entendido, él lleva más o menos unos 8 o 9 años ya ahí en Pancoger. O sea, no tiene el propietario de ese lote o el que lo venía ocupando, ¿no tiene ya unos derechos adquiridos? El señor que la gente dice demolición y no fue una demolición, es un desmonte de lo que estaban haciendo, porque demolición es cuando demolemos un edificio, una casa, pero realmente eran unas bases de un principio de querer construir. Esa persona fue caracterizada, pero no vivía en la propiedad, es una propiedad de más o menos 2.400 metros cuadrados, que para nosotros como administración y para la comunidad de Pancoger, por el bien de ellos mismos, es imposible una persona darle 2.400 metros cuadrados cuando hay otras personas en un estado de vulnerabilidad que tienen 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. Este señor no vivía en esa propiedad, él fue caracterizado en esa propiedad, pero él no vivía ahí. El decreto es claro, no se puede construir después de la caracterización, no se pueden hacer asentamientos después de la caracterización, hasta el alcalde no terminar unas políticas públicas con las personas que están en estado de vulnerabilidad dentro de Pancoger y Alameda. Estamos trabajando en ese proyecto urbanístico, el alcalde está muy comprometido, la administración está muy comprometida, pero también debemos la comunidad apoyarnos, nos tienen que apoyar, ustedes mismos tienen que apropiarse del problema de Pancoger y Alameda y creer en el proyecto de la administración, la dorada está en tu corazón, y ayudarnos, ser unos vigías de la convivencia y la seguridad de Pancoger y Alameda. Víctor, pero ¿cuántas personas fueron desalojadas en este momento de Pancoger? Javier, bueno, más fueron ellos. Nosotros no hemos desalojado absolutamente a nadie. Pero sí entraron con maquinaria y con policía, donde tumbaron algo que ya estaban edificando. Sí. ¿Fueron nomás ellos o hubo más gente? No, tenemos sus procedimientos, los tenemos, es un diario vivir, es una lucha que llevamos todos los días. Solo que algunas personas lo hacen viral en las redes sociales, pero la gente aprovecha el sábado, el domingo, el lunes festivo. Cualquier espacio que los gestores sociales, espacio público, control urbano, la Secretaría de Gobierno, no estamos a la expectativa, ellos van, nos construyen en cualquier espacio que ven. Entonces nosotros no hemos desalojado a nadie, nosotros evitamos los nuevos asentamientos dentro de Pancoger y Alameda porque nos entorpece el buen proceso que llevamos, el buen proyecto que la alcaldía quiera realizar. Pero Víctor, al ustedes tumbar con maquinaria, ¿eso no es desalojar? Nosotros, desalojar es cuando una persona está viviendo ahí, una familia completa, pero nosotros dentro de las 48 horas, ni siquiera nosotros como administración, es un código del policía, las invasiones están prohibidas y dentro de 48 horas podemos proceder, ni siquiera la administración, es un proceso policivo. Nosotros hacemos acompañamiento y apoyamos. Las personas que intentan invadir dentro de las 48 horas son retiradas de las invasiones. Bueno, no me queda claro porque lo que se ve ahí es que lleva más de 48 horas lo que tenían y lo que el mini bulldozer o esta maquinaria tumbó, creo que lleva más de 48 horas. Puntualmente de la obra que vemos en las redes sociales, que es la que más ha causado expectativa en la comunidad, esta obra llevaba un debido proceso, fueron notificados hace por ahí unos 5 o 6 meses. Ellos nos aprovecharon la pandemia para construirnos. En la pandemia estaban prohibidas las aglomeraciones, los trabajos, las construcciones, y ellos en pandemia nos construyeron, aprovecharon los espacios que nosotros estábamos, digamos que haciendo teletrabajo algunos funcionarios, otros muy comprometidos con los puestos de control, con las medidas sanitarias. Ellos nos construyeron en pandemia, fueron notificados, una vez caracterizados, nosotros en la caracterización solo caracterizamos una familia por predio. Nosotros no podemos caracterizar a una persona que tenga 2.000 metros cuadrados y decir que acá viven 14 familias, pero solamente identificamos a uno. No, nosotros caracterizamos las personas que realmente viven en el predio. Yo no puedo caracterizar un predio de 1.900 metros cuadrados, 1.600 metros cuadrados y que me digan que no, es que acá vamos a vivir 14 familias más adelante, o 7, o 8, o 9.
No, solamente la persona que demuestra su estado de vulnerabilidad, que realmente habita el predio, realmente lo necesita, que es la gente que estamos apoyando. Entonces, este proceso como tal de las redes sociales que está dando ese video muchas vueltas, este video, nosotros estamos cumpliendo con el debido proceso. La policía notificó, Espacio Público notificó, ellos hicieron un desmonte voluntariamente donde se comprometieron que lo hacían y evidentemente llevaron un informe a la oficina de Espacio Público donde hicieron un desmonte, pero únicamente del techo. Las columnas y las bases no las desmontaron. Entonces tuvimos que proceder como administración en base al debido proceso, con base al debido proceso. Bueno, por acá comienzan a llegar las preguntas. ¿Qué medidas se están tomando? Porque por aquí nos llega y dice, ¿por qué a Alameda se les está quitando el servicio eléctrico y a Pancoger no, si ambos son predios invadidos? Este tema como tal no lo manejamos nosotros en Control Urbano y Espacio Público, pero es un tema que la alcaldía y el alcalde está muy comprometido. Hay un problema con el alcantarillado y el tema alumbrado público. Es un problema que la CHE viene presentando una deficiencia de energía donde hay un hurto a la energía. Están construyendo postes, se están pegando la energía en lugares donde no son seguros. No hay seguridad para colocar esos postes. Se ponen en riesgo a las familias, las personas. Están colocando postes en los humedales. Entonces el alcalde ya hizo una mesa de trabajo. Como le digo, no es un tema de Espacio Público y Control Urbano, que es lo que manejamos nosotros, pero tengo el conocimiento que el alcalde está realizando mesas de trabajo, hizo una reunión la semana pasada, se reunió con la CHE porque está muy, muy interesado en solucionar este tema. Pero, Víctor, hasta donde tengo entendido, mejor dicho, vamos a ir a nuestro primer corte comercial y ya regresamos, porque hasta donde yo tengo entendido, esto se lo dejo ahorita para que me responda después de comerciales, existe un grupo de trabajo especialmente que dejó el alcalde César para encargarse de todas estas problemáticas, tanto de Alameda como Pancoger. Y entonces, ¿por qué de pronto no habían socializado todo esto que está sucediendo? ¿Por qué no se había visto de pronto informarle a la gente, mire, o que la gente, o que ustedes mismos supieran la situación que se estaba viviendo ahí, por lo menos casos puntuales como esto, del corte de energía para un sector y para el otro no? Respóndame ahorita después de llegar de comerciales. Vamos, esto es Hablando Claro con Javier y seguimos esperando que el señor alcalde se comunique por nuestra línea de internet para que dé las excusas él previamente a todos los televidentes de Hablando Claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Funcionarios y operarios construyendo juntos tu bienestar. El bienestar del agua potable. Con una nueva gerencia, nos estamos organizando para usted. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. Gloria Patricia Quiroz, la gerente, te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Los detalles para cualquier ocasión los encuentras en Piñatería y Variedades Nico. Piñatas, peluches, tarjetas, desayunos, sorpresas, anchetas y todo para tu fiesta. Estamos ubicados en la calle 45, número 810 del barrio Las Ferias. Piñatería y Variedades Nico. Todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad. Te esperamos. Academia World Security Limitada, una nueva oportunidad para tu vida laboral. Capacitamos en cursos de fundamentación como vigilancia, supervisor, medios tecnológicos y guías caninos. Además, reentrenamiento en todas nuestras especializaciones de escolta. Academia World Security Limitada, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, dicta sus clases virtuales y semipresenciales. Encuéntranos, Carrera Tercera, número 1187 Centro, y en la sede del barrio Las Ferias, Carrera Cuarta, número 46
302, entrada calle del Comercio. Celular 321-482-433. La Academia World Security Limitada te ofrece una gran oportunidad de salir laborando por nuestra experiencia, credibilidad y la confianza de las grandes empresas del centro del país que nos respaldan. Conoce nuestra factura. Encontrarás valor de los servicios de acueducto, valor de los servicios de alcantarillado, otros cobros, como medidores en consignación o seguros MAPFRE. Al final observarás valor total de Empocaldas, valor aseo, el cual es establecido por la empresa de aseo de tu municipio. Total otros. Descuentos de la administración municipal, si eres beneficiario. Y total a pagar. Construyendo juntos tu bienestar. Las medidas de prevención del COVID-19 para trabajadores de la construcción y la manufactura son: usar tapaboca de manera permanente, utilizar el equipo necesario para proteger de otros riesgos laborales asociados a tu actividad, evitar el contacto con otras personas y mantener la distancia física de mínimo 2 metros, lavarse las manos frecuentemente, limpiar y desinfectar equipos y herramientas compartidas antes y después de cada uso. Las reuniones deben ser breves, con pocas personas y manteniendo la distancia. Se debe garantizar la limpieza constante de los baños y tener en cuenta las medidas para ponerse, usar y retirar adecuadamente la ropa y el equipo de protección. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, la dorada está en mi corazón. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con... Regresamos nuevamente para hablar claro de espacio público del municipio de La Dorada. No existe este grupo para estar pendiente de lo que es Alameda y Pancoger. Por acá también le voy a decir algo que me acaba de llegar. Dice, en Pancoger hay predios de 300 y 400 metros cuadrados con piscina, zona de camping y alambres de seguridad. Estos son los ubérrimos de La Dorada, dice por acá. Dice, lo digo porque visito constantemente el sector. Esto es gente que me está escribiendo a través del WhatsApp 311-662-30, a través de el Facebook y todo. ¿Qué pasa entonces? La gente no sigue creyendo en las, de pronto, en las explicaciones que estamos recibiendo por parte de la administración. No, Javier, nosotros tenemos claro que la problemática es muy grande, pero también tiene que tener la comunidad claro que es una problemática que venía de atrás. Es una problemática que venía, nosotros como administración la heredamos. Esta problemática, nosotros estamos, precisamente lo que estamos haciendo de no dejarnos asentamientos es porque estamos haciendo un control sobre lo nuevo, sobre lo que llegamos. Por eso hicimos una caracterización, para tener un punto de partida. Pero las casas que dicen que hay con piscina, las propiedades que ya estaban, que ya existían, nosotros las heredamos, entonces estamos haciendo un control sobre ellas. Tenemos 3 personas, 4 personas que hacen un trabajo social en Pancoger y Alameda. El tema de la energía, las personas saben que hacen instalaciones ilegales y están expuestas a eso. La CHE es una empresa privada, nosotros como administración no tenemos injerencia en ella. Ellos tienen un detrimento al patrimonio de ellos, tomaron medidas en el cual decidieron suspender la energía en cierto sector. Son medidas que ellos deben tomar como una empresa, como cuidando su patrimonio, en la cual el alcalde ya hizo una reunión, ha hecho mesas de trabajo y está buscando las soluciones y las alternativas. Pero son temas que se salen de la administración. Nosotros sí le ponemos la cara a todo, pero estamos haciendo control sobre lo que encontramos también. Las casas que existen con piscina, las casas que ya existían, nosotros no podemos llegar a intervenirlas. Hay un debido proceso que hay que respetar y estamos trabajando en ello. Es el poder. Pero sí existen esa clase de casas que nos describen ahí. Tenemos una casa identificada que tiene una piscina, una piscina, sí. Tenemos casas identificadas, como le decía ahorita, que hay una casa donde una familia tiene 1.700 metros cuadrados. Tenemos casas como la del video, que es una casa, son 2.400 metros cuadrados. Son cosas que
no hay un derecho a la igualdad, no hay un derecho a la equidad. Hay personas realmente vulnerables que nos damos cuenta que realmente están en un estado de vulnerabilidad total, que viven en 50 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Como hay personas que tenemos identificadas que son pensionadas, que tienen una calidad de vida muy, muy bien, pero hacen aprovechamiento de estos temas, es lo que estamos haciendo control. Y luego la comunidad malinterpreta la información, como lo que pasó en este video. La gente le pone como el picante a la administración y publican estas cosas, las hacen virales, pero no ven atrás del procedimiento qué venimos trabajando, qué venimos haciendo, y no piensan en el bien de la comunidad. Porque todo lo que estamos haciendo es hacer un control para la gente de Pancoger y Alameda. Nosotros estamos comprometidos con ellos y también hacemos parte de que ellos nos ayuden, que ellos se apropien de estos procesos y crean la administración y crean los procesos que estamos llevando. Con los trabajadores sociales hacemos trabajos de sensibilización, trabajos de salud, hacemos campañas deportivas, campañas de socialización, campañas de educación, tenemos unos trabajos con los niños, tenemos trabajos de agricultura, estamos haciendo un tema de huercas, estamos haciendo un trabajo muy bonito y muy comprometido desde la administración. Víctor, vamos a cambiar de tema porque me está yendo el tiempo y no hemos hablado de espacio público del centro, y es algo que me preocupa también. ¿Qué está pasando con las casetas del Parque Santander? ¿Qué está pasando de pronto con las cantidad de carretillas? Aunque usted me dice que ha mermado, me decía, extra cámaras, extra micrófonos, yo le contradigo y le digo que no, porque para mí no, seguimos viendo de pronto cualquier cantidad en el centro. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué no han podido de pronto solucionar ustedes esta problemática? Ahora, sale el nuevo decreto donde se dice que se prohíbe vender licor en el espacio público. Esto está afectando a casetas, por decir algo, como las de la orilla del río, allá al frente del Conejo, o para ellas no aplicaría. Javier, el tema de la venta de licor en los espacios públicos es prohibido a nivel nacional. Son temas que la administración le viene dando un manejo. Desde que iniciamos la administración también, muy comprometidos con los vendedores informales, llámese vendedores estacionarios, semiestacionarios, vendedores ambulantes, realizamos una caracterización en todo el municipio de La Dorada, en la cual encontramos aproximadamente 280 vendedores informales en todo el municipio. Esta caracterización no solamente fue en el centro de la ciudad, sino que la hicimos en el centro, en el norte, en el sur, en las ferias, en todos los rincones donde encontramos vendedores informales. ¿En miras a qué? En miras a apoyarlos, en miras a crear políticas públicas con los vendedores informales, porque también estamos muy comprometidos con ellos. ¿Qué pasa? Nos llega la pandemia, nos toca parar el proceso que veníamos adelantando. Nos toca darle un espacio al tema de la pandemia, que pues eso a nivel mundial, todos sabemos que no es un secreto. Entonces eso nos paró un poquito el proceso, ahora lo retomamos de nuevo. Ya los vendedores informales que teníamos 270 en nuestra base de datos, ya no son 270, ya tenemos más vendedores informales debido al desempleo que hay, debido a la problemática que muchas empresas cerraron, debido a que hay muchas personas que no vivían en el municipio y llegaron al municipio de nuevo porque en la ciudad donde vivían se quedaron sin trabajo. Entonces la gente empieza a trabajar informalmente. Nosotros no negamos el derecho al trabajo, todo lo contrario, los apoyamos. Yo le voy a a contradecir esta parte y le voy a decir lo siguiente, y ojo, y hablo muy clarito. No es que esté en contra de las personas que están trabajando, para nada, porque tienen el mismo derecho a rebuscarse que todo mundo y están trabajando para rebuscarse el sustento para sus hogares. Pero lo que sí estoy, y no estoy de acuerdo con, por decir algo, con la temática que usted me está diciendo, es la siguiente, que es que usted me dice que todos tienen derecho al trabajo, que es que sí, pero organícenlos en un lugar donde no ocupen espacio público. Mire, ahí tenemos la central de abastos. Que déjeme felicitar a la señora Gloria Patricia Quiroz. Desde aquí le mando una felicitación grandísima, porque ha venido luchando hartísimo por sacar a la central de abastos adelante. Así de pronto algunos propietarios de la central de abastos salgan a los medios de comunicación a decir que no, pero me consta, porque he estado muy pendiente de la central de abastos, porque me duele también la central de abastos, y no solo a una sola persona que sale por ahí a decir no.
pero tienen una central de abastos para llevar toda esta gente que usted dice que ha llegado, que está sin trabajo, que porque las empresas cerraron esto. Ubíquenlos donde puedan trabajar sin invadir espacio público, pero no, yo estoy sin trabajo, me despidieron de la empresa, entonces yo salgo a ocupar el espacio público y ustedes lo permiten. Esa no es. O sea, pienso que no es la mejor medida. La mejor medida es que usted como inspector de espacio público, coordinador, como sea su cargo en este momento, ubicarlo donde no estorben y así le está dando trabajo, le está permitiendo trabajar, pero no está dañando la movilidad de las personas y del tránsito en el municipio de La Dorada. Por eso se lo digo, que ha crecido en el municipio de La Dorada la ocupación del espacio público. Entonces, ¿usted no cree que es viable que de pronto los ubiquemos donde sí pueden estar trabajando más fácil? No, Javier, claro que sí. Nosotros venimos trabajando en ello desde... Lo que pasa es que reactivamos el proceso que veníamos haciendo, los lineamientos con los vendedores informales desde el 1 de septiembre, que es reapertura económica. Pero todos los días hacemos control sobre el espacio público. Todos los días hacemos un control con 5 o 6 funcionarios que son guardianes del espacio público. Hacemos un control donde en las zonas de mayor aglomeración no permitimos más vendedores informales. Claro está que es normal, algunas personas se nos pueden colar en un lapso de tiempo mientras los inspectores están en otros barrios, en otra ciudad, en otras calles, pues se nos desordenan algunos vendedores informales, pero tenemos un control muy estricto y muy riguroso sobre los vendedores informales. Acerca de la plaza de mercado, es unos alineamientos que tenemos con las políticas públicas que estamos creando, que estamos generando. Hemos socializado con ellos, porque al vendedor informal no solamente hay que reubicarlo, sino también generarle garantías y alternativas de que no lo vamos a perjudicar. Yo no puedo reubicar a una persona que vende en una esquina ganchitos, llévame para la plaza de mercado. Hay que buscar alternativas donde tampoco le generemos un daño a los vendedores informales, sino que los podamos apoyar y podamos tener un control eficiente sobre el espacio público, que es lo más importante. Pues la persona que vende ganchito la podemos ubicar en el Centro Comercial Dorada Plaza, que también necesita que le metamos la mano. Mire que es que simplemente acomodar, o sea, no podemos decir, no es que entonces estos señores no lo podemos meter a la plaza de mercado. Tenemos un centro comercial que para, y aquí se lo he dicho al señor alcalde, a César, le he dicho lo siguiente: son dos hijos que dejó en la primera administración que él tuvo, y son dos hijos que él tiene que rescatar en estos 4 años. La responsabilidad del señor César Arturo Alzate Montes como alcalde es ayudar la central de abastos y el Centro Comercial Dorada Plaza. Entonces, sí tenemos dónde meter a esos comerciantes que de pronto están ocupando un espacio público que no deberían de estar ocupando. Claro, Javier. Mire, en este momento estamos haciendo un inventario de todos los espacios públicos que tenemos disponibles en el municipio. La semana pasada iniciamos un trabajo de inventario de todas las casetas que tenemos sobre el espacio público, las que están en funcionamiento y las que no están en funcionamiento, las que están arrendadas y las que actualmente están laborando en lugares donde no son permitidos por mitigaciones de riesgo. Como te decía, desde el 1 de septiembre se arrancó otra vez ese trabajo, cuando el gobierno dio reapertura económica. Nosotros trabajamos bajo los lineamientos del gobierno. Entonces arrancamos este proceso con los vendedores informales de nuevo, pero no es fácil reubicarlos en un mes. Estamos trabajando en ello y estamos comprometidos en ello. Bueno, me están preguntando que por qué no respondió lo de la orilla del río allá del Conejo, si está permitido o no está permitido, y si no está permitido, entonces, ¿qué van a hacer esta gente? Ya regresamos, vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y sí quiero que me responda eso, ¿qué está pasando con la gente de la orilla del río que se les había dado su casetica y si ya no pueden vender ni siquiera cervecita, entonces, ¿qué van a vender? Ya regresamos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Funcionarios y operarios construyendo juntos tu bienestar. El bienestar del agua potable. Con una nueva gerencia, nos estamos organizando para usted. Por seguridad y calidad, compre en la central de abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la central de abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. Gloria Patricia Quiroz, la gerente,
te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Los detalles para cualquier ocasión los encuentras en Piñatería y Variedades Nico. Piñatas, peluches, tarjetas, desayunos, sorpresas, anchetas y todo para tu fiesta. Estamos ubicados en la calle 45, número 810 del barrio Las Ferias. Piñatería y Variedades Nico. Todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad. Te esperamos. Academia World Security Limitada, una nueva oportunidad para tu vida laboral. Capacitamos en cursos de fundamentación como vigilancia, supervisor, medios tecnológicos y guías caninos. Además, reentrenamiento en todas nuestras especializaciones de escolta. Academia World Security Limitada, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, dicta sus clases virtuales y semipresenciales. Encuéntranos, Carrera Tercera, número 1187 Centro, y en la sede del barrio Las Ferias, Carrera Cuarta, número 46 02, entrada calle del Comercio. Celular 321-482-433. La Academia World Security Limitada te ofrece una gran oportunidad de salir laborando por nuestra experiencia, credibilidad y la confianza de las grandes empresas del centro del país que nos respaldan. Conoce nuestra factura. Encontrarás valor de los servicios de acueducto. Valor de los servicios de alcantarillado. Otros cobros, como medidores en consignación o seguros MAPFRE. Al final observarás valor total de Empocaldas. Valor aseo, el cual es establecido por la empresa de aseo de tu municipio. Total otros. Descuentos de la administración municipal, si eres beneficiario. Y total a pagar. Construyendo juntos tu bienestar. Las medidas de prevención del COVID-19 para trabajadores de la construcción y la manufactura son: usar tapaboca de manera permanente, utilizar el equipo necesario para proteger de otros riesgos laborales asociados a tu actividad, evitar el contacto con otras personas y mantener la distancia física de mínimo 2 metros, lavarse las manos frecuentemente, limpiar y desinfectar equipos y herramientas compartidas antes y después de cada uso. Las reuniones deben ser breves, con pocas personas y manteniendo la distancia. Se debe garantizar la limpieza constante de los baños y tener en cuenta las medidas para ponerse, usar y retirar adecuadamente la ropa y el equipo de protección. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, La Dorada está en mi corazón. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Ay, ley. Regresamos nuevamente Hablando Claro con Javier y estamos conectados a esta hora de la tarde con el señor alcalde César Arturo Alzate Montes. Alcalde, muy buenas tardes, bienvenido a Hablando Claro con Javier. Javier, un saludo muy especial a todos allá en La Dorada. Me tengo que disculpar con ustedes, lastimosamente estoy aquí precisamente con la mamá. Le hicieron ahorita una intervención, un cateterismo, y salió todo muy bien, gracias a Dios. Pero ya estamos muy contentos por su recuperación y aquí esperando con toda prudencia para poder encontrarnos, Javier. Me disculpa que no ha podido estar en presencia ya. Un abrazo a su señora madre, pronta recuperación. Agradecido con Dios que las noticias que nos está dando, que la intervención quirúrgica que le acaban de hacer salió perfecto. Si nos hubiera gustado tenerlo aquí, porque tenemos muchos temas que tocar. Aquí nos encontramos con el coordinador de espacio público, el señor Víctor, y estamos hablando un poco de esos temas, pero sí me gustaría, César, que programáramos y nos comprometiéramos aquí en vivo y en directo
con todos los televidentes de Hablando Claro, porque tengo una cantidad de preguntas y dudas que tienen los televidentes de este programa para usted. ¿Para cuándo nos podría acompañar? Claro, Javier, yo creo que todo como salió con este, con el éxito de esta cirugía, creo que estoy ya el jueves ahí y hacemos el programa 2 horas y con todos los interrogantes para que la comunidad pueda tener al alcalde, preguntarle y todas las dudas que se tienen se puedan subsanar. ¿Para el próximo jueves a las 4 de la tarde de 4 a 6? Correcto, ahí estaré. Bueno, alcalde, una preguntita así rápida, chiquitica, ¿qué es lo que de pronto más se está preocupando y se está convirtiendo en un, como en una bola de nieve en el municipio de La Dorada? ¿Se va a cerrar este fin de semana o se va a cortar el horario por culpa de los contagiados que hemos tenido? ¿Eso es cierto? Porque es el rumor que corre que usted va a cerrar algunos establecimientos nuevamente y se va a poner nuevamente algunas medidas como el toque de queda. ¿Esto es cierto? No es cierto, mantener el horario hasta el momento, incluso vamos a ampliar ciertos horarios, vamos a mantenerlo. El pico que se presentó lo teníamos presente, sabíamos que iba a ocurrir y hemos venido haciendo los controles pertinentes con la Secretaría de Salud, pero no vamos a cerrarlo, vamos a hacer todo lo posible por mantener el control, por mantener la ayuda a las personas que lo requieran, especialmente aquellas personas que tienen más de 2 enfermedades de base, y haciendo campañas de prevención para que todos tengamos autocuidado. Hoy depende más ya de cada uno de nosotros, depende del cuidado que individualmente se tenga, el tapabocas, la lavado de manos. Yo creo que esa es la tarea que nos tenemos que imponer. Parar la economía de nuevo en estos momentos no es una opción, vamos a continuar. Estamos trabajando, hemos sido modelo a nivel nacional incluso en ello, sin atentar contra la salud. Nuestros picos, nuestros indicadores de contagio están por debajo de la media nacional y hemos venido haciendo las cosas lo mejor posible. Por eso ese tipo de especulaciones no son ciertas, no vamos a cerrar, vamos a continuar como se viene, como se ha venido, como actuamos el fin de semana pasado, así va a seguir el decreto. Ok, así quedamos. El jueves 4 de la tarde, si Dios lo permite, estaremos aquí con usted en este gran especial con el alcalde de La Dorada. César, un abrazo desde aquí, saludos a doña Consuela, a doña Consuelo, su señora madre, que pronta recuperación. Doña Consuela, un abrazo. Bueno, Javiercito, un abrazo. Sí. Ok, continuamos en Hablando Claro con Javier. Por aquí nos vamos y nos dicen lo siguiente. Mire lo que estábamos hablando y ya empezó. Y doña la señora Gloria dice, por toda la carrera tercera al llegar hasta la calle 18, todo está lleno de motos y carretillas. Ya uno no tiene por qué irse para la carretera arriesgándose que algún loco lo aporríe a uno como peatón. No hay espacio para los peatones andar. Por ello no hay ley. Los andenes que son para andar, los peatones la llenan de motos o sillas de los negocios por toda la carrera tercera. Revisen y verá. No es la percepción de Javier Moya, es la percepción de la comunidad de La Dorada. Víctor. Javier, nosotros hemos estado sensibilizando todo ese sector también, no solamente ese sector de la tercera con la 18, sino toda la Dorada como tal. Hemos hecho una sensibilización, capacitación, formalización con todas las personas que tienen estos talleres, almacenes, restaurantes. Tenemos un equipo de trabajo de 6 funcionarios que son guardianes del espacio público, que todos los días hacemos control. Todos los días hacemos un control, no en miras de invertir en los invasores del espacio público, sino en miras de hacer un control sobre el espacio público y recuperar espacios públicos con eficiencia, ¿sí? Esas personas nosotros sensibilizamos. Les damos a entender, les demostramos, les comprobamos que con todo el respeto, ¿no?, el respeto y el cariño que siempre nos ha inculcado la administración, les enseñamos que ellos son la cara bonita del municipio, que hagan parte de la transformación del municipio, que es lo que realmente la administración quiere llegar. Queremos transformar un municipio, queremos un municipio con espacios públicos respetados, que las personas, los niños, los adultos mayores, las personas con movilidad reducidas tengan por dónde transitar, se respete al peatón, se respeten los derechos y también se respete la normatividad. Bueno, Víctor,
Vuelvo y repito, suena muy bonito, pero sí, usted mismo lo dijo, cuando uno le toca en el bolsillo, es difícil hacer caso. Ahí es que les toque mejorarle la condición de vida a todas estas personas que están ocupando el espacio público, presentar un proyecto para que puedan ellos verse beneficiados económicamente. ¿Qué pasó con lo que le preguntaba antes de irnos a comerciales? Las casetas de allá del barrio Conejo, esas casetas que las entregaron la administración pasada para que la gente se fuera y se rebuscara ahí, ¿pueden estas o no pueden vender licor? La administración está contemplando unas alternativas para ellos. Yo creo que mañana, pasado mañana, ya hay una mesa de trabajo en miras a ellos, porque estas casetas... el objeto de estas casetas están sobre una zona verde, un espacio de esparcimiento que tiene el municipio, la cual se convirtió en otro campo de acción, que es vender licor, sacar sillas, sobre todo el malecón que nos queda, y ese no era el objeto de esta obra. Esta obra era una obra bonita, una obra donde la gente aprovechaba los espacios públicos, donde la gente sale a hacer deporte, los niños salen a caminar, pero se le va a dar una alternativa a ellos, están trabajando en ello. Hay que tener en cuenta que si viene una obra grande del municipio, que ya vamos a arrancar en 3-4 semanas aproximadamente, una obra de mitigación de riesgo por socavación del río Magdalena, entonces estas casetas como tal tampoco van a poder funcionar. Nosotros tenemos a las personas caracterizadas, actualmente hay 2 casetas en funcionamiento, nosotros ya tenemos toda la información de ellos, estamos trabajando con ellos, las personas han sido muy, muy colaboradoras, muy proactivas, y lo estamos acompañando, lo estamos apoyando, porque hay que generar alternativas para ellos también. Cuando arranquen esas obras, esas casetas no va a poder funcionar. Mientras la obra termina, mientras la obra avanza, entonces estamos en eso, trabajando en ello. Ojalá los tengan en cuenta. Mire, aquí nos estaban diciendo que los ubiquen allí, se va a necesitar mano de obra, que los ubicaran al menos a ellos, fueran los primeros en... ya que se van a ver afectados, que les den trabajo. Vamos a ir a nuestro tercer y último corte comercial. Ya regresamos. Hoy el programa va de 4 a 5 de la tarde. El jueves íbamos de 4 a 6, porque como lo dijo el señor alcalde, si Dios quiere estará el jueves respondiendo todas las inquietudes. Así que vamos a nuestro último corte comercial. Ya regresamos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Funcionarios y operarios, construyendo juntos tu bienestar. El bienestar del agua potable. Con una nueva gerencia, nos estamos organizando para usted. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. Gloria Patricia Quiroz, la gerente, te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Los detalles para cualquier ocasión los encuentras en Piñatería y Variedades Nico. Piñatas, peluches, tarjetas, desayunos, sorpresas, anchetas y todo para tu fiesta. Estamos ubicados en la calle 45, número 810 del barrio Las Ferias. Piñatería y Variedades Nico. Todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad. Te esperamos. Academia World Security Limitada, una nueva oportunidad para tu vida laboral. Capacitamos en cursos de fundamentación como vigilancia, supervisor, medios tecnológicos y guías caninos. Además, reentrenamiento en todas nuestras especializaciones de escolta. Academia World Security Limitada, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, dicta sus clases virtuales y semipresenciales. Encuéntranos, carrera tercera, número 1187 Centro, y en la sede del barrio Las Ferias, carrera cuarta, número 46 02, entrada calle del Comercio. Celular 321-482-433. La Academia World Security Limitada te ofrece una gran oportunidad de salir laborando por nuestra experiencia, credibilidad y la confianza de las grandes empresas del centro del país que nos respaldan. Conoce nuestra factura. Encontrarás
valor de los servicios de acueducto. Valor de los servicios de alcantarillado. Otros cobros, como medidores en consignación o seguros MAFRE. Al final observarás valor total de Empocaldas. Valor aseo, el cual es establecido por la empresa de aseo de tu municipio. Total otros. Descuentos de la administración municipal, si eres beneficiario. Y total a pagar. Construyendo juntos tu bienestar. Las medidas de prevención del COVID-19 para trabajadores de la construcción y la manufactura son: usar tapaboca de manera permanente, utilizar el equipo necesario para proteger de otros riesgos laborales asociados a tu actividad, evitar el contacto con otras personas y mantener la distancia física de mínimo 2 metros, lavarse las manos frecuentemente, limpiar y desinfectar equipos y herramientas compartidas antes y después de cada uso. Las reuniones deben ser breves, con pocas personas y manteniendo la distancia. Se debe garantizar la limpieza constante de los baños y tener en cuenta las medidas para ponerse, usar y retirar adecuadamente la ropa y el equipo de protección. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, La Dorada está en mi corazón. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos nuevamente para la parte final de Hablando Claro con Javier. Nos quedan 7 minuticos, Víctor, y vamos a aprovecharlos porque otra de las grandes quejas que tenemos en cuanto a eso, y creo que esto lo maneja usted, que es las famosas licencias de construcción. Muchas quejas llegan al WhatsApp del canal y al mío diciendo de que hay construcciones a diestra y siniestra en el municipio de La Dorada y las trabajan sin ningún permiso, sin ninguna licencia. ¿Quién viene controlando esto? ¿Sí están haciendo este control? ¿Le compete a usted o le compete a la Secretaría de Planeación? Javier, este ha sido uno de los trabajos más fuertes que hemos tenido, uno de los procedimientos en el cual hemos trabajado muy, 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 muy comprometidos con Planeación y con las inspecciones de policía. Hemos notado que la cultura en Dorada es no licenciar, pero hemos llegado a la comunidad, les hemos explicado lo importante de licenciar, lo importante de una urbanística bien organizada dentro del municipio, y hemos tenido muy buena aceptación. En estos momentos las personas hemos notado un cambio de cultura respecto a las licencias. La gente está construyendo, la gente está entendiendo, la comunidad ha entendido que construir con licencia es importante la seguridad, porque el objeto de la licencia es construir con seguridad. Es importante construir en lugares donde está permitido por la normatividad, donde no estamos cerca de los humedales, donde la normativa urbanística nos permite hacer obras sin ningún tipo de problema a futuro. Entonces eso genera que las familias vivan en un techo con toda la seguridad, como dice la normatividad. Pero sí ha sido un trabajo muy fuerte. En mayo, junio, suspendimos alrededor de 14 obras por infracción urbanística, las cuales no contaban con licencia. No hemos querido ser drásticos en las medidas. Llegamos a la comunidad, sensibilizamos, socializamos lo importante de licenciar, los estamos apoyando. Aprovecho para invitarlos, las personas que van a hacer viviendas de construcción, obras nuevas o mejoras, licencias de reconocimiento, la alcaldía está prestando el apoyo total. Entonces no tengan el miedo de que ir a sacar una licencia es complicado, que es costoso. No, la alcaldía tiene toda la disponibilidad de apoyarlos. Las personas que quieren construir se pueden acercar a Planeación, a Control Urbano y Espacio Público, donde las orientamos, les explicamos todo el proceso que hay que seguir, toda la normatividad, los ayudamos con la documentación, tanto con lo legal como con lo que tiene que traer la comunidad de los predios, las escrituras y los planos. Pero tenemos todo el apoyo total a la comunidad respecto a las licencias. Víctor, por acá nos están preguntando, esto sí no le corresponde a usted, ¿qué es el horario de bares en el sector del malecón? Que también debería ser hasta la 1, esto no le corresponde a usted, ¿cierto? Usted no lo maneja.
No es competencia de espacio público control urbano, pero los horarios sí le puedo decir que son cambiantes. Depende a los comportamientos de convivencia de la comunidad, se toman medidas. Todos los lunes hay un consejo de gobierno en el cual revisan los comportamientos de la comunidad respecto a seguridad y convivencia, y con base en ello toman las medidas para los próximos fines de semana. Pero eso va en el comportamiento que la comunidad va demostrando, lo que los inspectores y la policía muestran los comportamientos, y vamos evidenciando un comportamiento tranquilo, pues se va manejando un horario hasta llegar a la normatividad. Depende de los comportamientos de convivencia que la comunidad va manifestando. Sí, porque dice José Alfredo, dice la gente de este sector también merece descansar un fin de semana. O sea, me imagino que es que va abierto todo. Otra de las preguntas que nos llega a través del WhatsApp, ¿qué están haciendo ustedes con esos carros que llegan a vender mercancía, vienen y acaban con el comercio local? ¿Qué están haciendo ustedes? No, nosotros tenemos una base de datos de los vendedores informales que tiene el municipio, por eso tenemos una base de datos para tener un control eficiente. Las personas que llegan, forasteros, foráneos, que llegan de otro municipio a intervenir, a dañar digamos, a los comerciantes del municipio, porque es una competencia ilegal, muchas veces son competencias ilegales. Personas que vienen no se pueden igualar a una persona que paga arriendo, que paga empleados, que paga seguridad social, que tiene toda la normatividad en su negocio, y se hace en una esquina a vender los mismos productos mucho más económicos o de menor calidad. Entonces nosotros tenemos el apoyo total a los comerciantes del municipio, lo estamos apoyando y los retiramos. No estamos permitiendo vendedores de otra parte que no cumpla con la normatividad, lo estamos retirando. Nosotros, la alcaldía, siempre piensa en el bien común, no en el bien personal. Ok. Víctor, quiero agradecerle inmensamente que me haya acompañado en el día de hoy. Vuelvo y repito, no estaba programado, pero gracias. Y tenemos mucha tela para cortar también con usted, porque me hubiera gustado hablar un poco de precios, pesas y medidas. Es algo que de pronto en el municipio no se ha venido trabajando. No sé si ustedes lo estarán haciendo. Hay muchos temas todavía para tratar con usted. Quiero agradecerle inmensamente que haya compartido conmigo esta hora. A usted, Javier, por la invitación, y a toda la comunidad que nos está viendo en cualquier medio en estos momentos. Muy agradecido por la invitación, no la esperaba hoy, pero pues espero volver a acompañarlo y hablar de muchos temas importantes que manejamos dentro de la Secretaría de Gobierno y su División de Control Urbano y Espacio Público. Realmente es una división muy importante y que le estamos dando una importancia dentro del municipio y dentro de toda la comunidad. Ok, para todos ustedes, mil y mil gracias. Ya lo saben, el próximo jueves estará el ingeniero César Arturo Alzate Montes, alcalde del municipio de La Dorada. Hoy, como ustedes lo vieron, se comunicó con nosotros, nos mostró cuál fue la situación, que su señora madre se encontraba en una cirugía. Afortunadamente ya está muy bien, doña Consuelo. Saludo, vuelvo y reitero el saludo para ella, pronta recuperación. Entonces el jueves estará con nosotros respondiendo todas las preguntas, todas las dudas que tiene la comunidad. Mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente del Centro de Colombia, quien agradece a estos dos grandes canales de televisión, como es el canal Visión Dorada y el canal Megavisión, que siempre me permiten llegar a sus hogares a través de las pantallas. Hasta el próximo jueves, si Dios me tiene con vida, estaré nuevamente aquí en un programa más de Hablando Claro con Javier. Hablando Claro con Javier les espera en un próximo programa para conocer más de sus invitados y sus respuestas. Hasta pronto.